Matos drives that one out to left center field. He hit it well. Rosario watches it. It is gone. Matos back up here with the Giants. A solo horas de haber regresado a Grandes Ligas, Luis Matos pegó su segundo jonrón de la temporada. El batazo conectado por el jardinero de los Gigantes de San Francisco viajó a 425 pies y abrió el marcador en el segundo inning en duelo frente a los Bravos de Atlanta. En el cierre de la segunda entrada, Orlando Arcia respondió por parte de Atlanta con un tablazo de 396 pies, el número 14 de la temporada para él, impulsando par de carreras. En el tercer inning, Wilmer Flores puso a su equipo arriba con cuadrangular de dos carreras. Con el batazo de 394 pies, el 17 de la temporada, Flores trajo a home a Tairo Estrada para darle la ventaja en ese momento a Gigantes de San Francisco. El juego terminó 4-3 a favor de los Gigantes y de esa manera evitaron la barrida en su visita a Atlanta. Quienes sí barrieron su serie fueron los Marineros de Seattle frente a los Astros de Houston. Eugenio Suárez pegó jonrón de dos carreras, llegando a 78 empujadas en la temporada. El batazo de 426 pies es el número 18 de la temporada para el tercera base de Seattle. Y su equipo ahora tiene una racha de 6 juegos ganados y están dentro del comodín, a medio juego de Houston. Gleyber Torres de Yankees de Nueva York llegó a 19 jonrones en la temporada con este batazo de 389 pies. Los Yankees fueron barridos en el Yankee Stadium por su eterno rival, los Medias Rojas de Boston. El equipo del Bronx está pasando por un difícil momento, con una racha de 8 juegos perdidos en fila. En su tercer juego, luego de volver a Grandes Ligas, y segunda base de los Medias Blancas de Chicago, Lenín Sosa, llegó cuadrangular de 3 carreras para ampliar la ventaja de su equipo sobre los Rockies de Colorado. Y con estos batazos de vuelta completa, damos inicio a Arepa Power, el mejor reporte con la actuación de los venezolanos en la más reciente jornada de las Grandes Ligas. Presentado por Sella Tu Parlay, compartimos tu pasión. Hoy te ofrecemos la promo Recarga para que recibas una bonificación del 10%. Puedes disfrutar al máximo siguiendo tus deportes favoritos, el hipismo y hasta una paseada por el casino de Sella Tu Parlay. Nuestro jugador destacado es Eduardo Rodríguez de Tigres de Detroit, quien lanzó 6 innings y 2 tercios. Le hicieron una carrera limpia, ponchó a 6 y se llevó la victoria frente a los Guardianes de Cleveland. Rodríguez ahora tiene récord de 9 ganados y 6 perdidos y en el mes de agosto lleva 3 ganados y 1 perdido con efectividad de 3.28. En ese mismo juego, el Tigre Mayor, el de Maracay, Miguel Cabrera, se fue de 4-1 y llegó a 3.149 hits en su carrera y está a solo 3 imparables de empatar la marca de Paul Warner en el puesto 18. Aunque su equipo fue barrido, José Altuve, segunda base de los Astros de Houston, sigue en su agosto caliente. Ligó de 5-2 con carrera anotada y se robó la base número 13 de la temporada para él. Esta es la sexta que se roba en el mes de agosto. Los Nacionales de Washington le ganaron 2-3 a los Phillies de Filadelfia y en el último de la serie, Keiber Ruiz batió de 4-1 con doble impulsor de 2 carreras en el primer inning. Además, anotó la carrera que significó la diferencia en el final del encuentro. Adveral Solai, cerrador de los Cachorros de Chicago, no la tuvo fácil tratando de sellar la victoria de su equipo sobre los Reales de Kansas City. En una entrada le pegaron 2 imparables, dio un pelotazo, le hicieron 2 carreras limpias, pero logró cerrar el juego y adjudicarse así el salvado número 18 de la temporada para él. En el partido que ya reseñamos entre Gigantes y Bravos, Tairo Estrada se fue de 4-2 con carrera anotada y doblete. En una nota curiosa, Estrada y Wilmer Flores recibieron pelotazos back to back en el noveno inning. Y bien, hemos llegado a la parte final de Arepa Power en esta edición con todo lo mejor de los venezolanos en la más reciente jornada de las Grandes Ligas. Presentado por Sella Tu Parlay, compartimos tu pasión. Hoy te ofrecemos la promo Recarga para que recibas un 10% en bono. La invitación extendida para que te quedes con nosotros a través de todas nuestras plataformas digitales y, por supuesto, siguiendo las producciones de Baseball Play. Soy Michelle Liendo y será hasta mañana.